Por eso no quiero venir al río donde está crecido, porque salen armados nomás. Mira. Si en esto también tengo un arma, creo que me voy a la mierda de acá. Ese es el embole con el río, está así, puro arma, no más sale. No puedo sacar el arma aquel y esto no sé qué será. A ver. Vamos a bajar a ver si lo pongo saca. Ya no me gusta nada ya. Yo quería bagre, no armó. Encima semejante armó. Encima no hay como bajar acá. A ver si puedo bajar por acá. Me fui a la mierda. Bastante arma. Qué bonita porquería. Creo que la pinza. Andate. Tengo el polvo de acá. Dale, papá, avanza. Voy a intentar sacar el otro. No me gusta nada. Y ahora me voy a la pinta. El otro, mira, ese ya está ya. Vamos a dejar un rato más, pero ese ya está. Si llega, se ha armado, me voy de acá. Y no todo el lío está así. Ese ciego filma. Voy ahí. Otro arma. Encima este armo de acá lo veo bobero.
con pintita, con manchita. No, creo que me voy de acá. Miren ese armo que le metí. Semejante tonto. Y con el multi, ¿no? Pero de 40. Me lo he bancado. Pesadísimo. Dame, córtame. Semejante arma. No, esto va a salir todo el día, me voy de acá yo. Tremendo bicho, se bancó la cañita. ¿No? Semejante arma. Y con el multi de 40 se le rebanca. Pero no me sirve. Hoy van a salir todos de esto. Voy a terminar el video allá en... Ya lo lastimé también. Voy a terminar el video allá en el canal de Agua Linda. Si no, puro armado nomás. Bueno, por el momento paró el pique del armado. Me dejé una sola caña porque se me van a acabar las uncas. Si tiro las dos cañas, pican en las dos. Por ahora parece que paró, pero la verdad es que cuando el río está tan crecido así y solo sale armado. Así que voy a tratar de terminar el video allá en el canal de Agua Linda. Cuando el río está turbio, los bagres, las bogas, todo pechan para el agua clara de los canales. Así que ahí voy a terminar y de paso voy a tener una mejor sombra, porque no estoy teniendo muy buena sombra acá. Estoy bajo este arbolito que no es nada. Bueno, no estaba subiendo video porque no era ningún temporal. No sé si ya lo dije al principio del video, pero no estaba subiendo. No era ningún temporal, un viento fuerte, tiró árboles, destechó lugares, la pared incluso se cayó porque un árbol se le cayó encima, un árbol de esos grandes. Y bueno, todo lo que comunicación se cortó. Quedamos en la época de las cavernas, no teníamos televisión, ni teléfono móvil, ni internet, nada. Y todavía no me lo solucionaron al tema. No sé, para cuando ya esté subido este video, obviamente va a estar solucionado el asunto de internet, pero a mí se me cortó, el viento fue como el 23. Y hoy estamos a el 23 de diciembre, ¿no? Del año pasado, y hoy estamos a 12 de enero. Ya casi va a ser un mes que no tengo internet. Y por eso no estuve subiendo los videos que vieron del Teoquito. Eso, bueno, lo fui grabando, pero todavía no tenía internet igual. Así que bueno, esperaremos a que nos restablezcan el servicio de internet. Ya me cansé de llamar. Te atienden para la mierda y te cobran lo que quieren. No sé si mi ley irá a traer Starlink, que iba a traer de afuera. La mitad de las cosas que ha prometido está haciendo este. Pero si llega a entrar Starlink, y Starlink tiene un mejor servicio y vale lo mismo o tal vez un poquito más, es conveniente pagar Starlink. Después no salgan a decir que no apuestan a las industrias nacionales, que son, no sé, esas palabras estúpidas que usan, cipayo, pelotudeces que hablan. Porque así sea una empresa china, norteamericana, canadiense o lo que sea. Porque cuando una empresa tiene el monopolio, hace lo que quiere y te cobra lo que quiere. Ahí está picando otra vez. No sé si son bichos chicos o algún armado. La verdad es que tienen que ir al canal nomás.
A ver si puedo sacar bagre ahí, porque acá es puro armado. Semejante vieja, no. Yo pensé que era más duro, vi. Estaba jodiendo desde hace rato. Bueno, vamos a devolver esto. Vamos a comer un par de hamburguesas y vamos a cambiar el método de pesca, porque los muchachos que están acá acompañándonos, que son de acá, están sacando varias cucharas tiro a tiro y nosotros nada. Hay que tener la caña en la mano y hay que tirar sin empalme, así que ya vamos a cambiar la técnica. Bueno, le puse, bueno, le pongo en el tunal para la boga, así le puse. Bueno, sigue estas porquerías ahora. Al agua, pato. No, tira con la misma.
Y lo parió. ¿Lo alargado? No, ahorita. Este es el que lo ha hecho más que la caña. Pensé que era más grande. ¿Con cuchara? No, va a ir común. Yo pensé que era más grande el hecho. Y me ha hecho un borro las patas. Otro armadito. Otra vez esta porquería. Yo. Otra vez lo mismo. Otra vez sopa.